Bueno, nada, que esto es Road to 1700, ¿no? En teoría. Suerte. Sí, estoy con Viranef, miras tu saludo para que la gente se acuerde y se enamore. Oli. Ese no es. Ah. Haz el bueno. Y yo por YouTube, no, tío, me ha devuelto el asco eso. Ok, cuánto amor. Y estoy con Julián, que no sé quién es, pero bueno. No sé qué. Yo no tengo canal de YouTube, pero podéis seguirme en Twitter porque soy el puto amo, tío. Ahí está, arroba el puto amo. Y NBA Julián. Y estamos con Peter 40. ¿Quién es Peter 40, No tío? sé, alguien que se acaba de meter. Bueno, venga, a intentar subir competitivo de la mierda esta del meta. A ver. Tiene a Groudon. Doble Primal con Gardevoir, mola. No, esto. Gardevoir no se ve este año, será el Tri-Run Setter, supongo. ¿Aprende Gravity? Creo que sí. Lo usará con eso, no creo, ¿no? Bueno, Parece que tiene o Gravity en el de esto más los esporas de Amungus más el Tailwind del Zapdos. pero Yo creo que si hago el tendrá Trick clásico Room de... Protect. Habla Ken, Ken. No, Di. no, que si hago el clásico Shenya de agua no me toca, ¿no? Bueno, Con Zapdos sí, y puede tener con el trueno. Tiene Giga Amungus. Drain. Amungus se lleva con Giga Drain, no era con bomba lodo. Bomba lodo No, se no. usa con ¿cómo Grassnot. se llama? Con Gigadrain o con Grassnot. Bomba lodo, pero Entonces, sí esa principio de meta. que si llevas al de esto, si llevas al Talonflame, al Sheringa y al Froetzel y te cargas al ¿cómo se llama este? Al Amungus, lo tienes hecho. De hecho, Pero si me tiene a Zapdos también consigues con al Sheringa. rayo y que yo creo que puede tener trueno. Ya, pero los que no llevan trueno. Sí, es verdad, el Zapdos con trueno. Mira, ahí está. Tremendo Groudon me ha sacado. Uy, Dios Oh, está mío, comprado el el Lingui. Gardevoir con alas vendaval. A ver, aquí le estoy ¿Eres sacando. Jolly? Hombre, soy super jolly. Quick Ward y Wild Spout, ¿no? Estaba como todo easy. Sí, la veo solida. Ahora viene Groudon, vas a ver, y me va a cagar toda mi estrategia. Yo sé que creo que va a meter al Groudon. No, no me digas eso. No lo haría. No. Aunque bueno, el cambio al. No, Claro, no. cambio a Rayquaza, se lo puede comer. Pues Mira. si ves que no, en la siguiente lo haces y ya está. No, no, va a Claro. tirar Protect con... No, a Fake Out con Weavile y Espacio Raro con Gardevoir. Es muy Vale, tryhard, ya ves tú qué problema. Se haga eso. El Kennet del futuro lidiará con eso. Te petas el Weavile y luego te petas al Garde de... ¿Qué Braid estás comiendo, papas, o qué? Cereales, tío. Tío, te vas a poner gordo tanto comer cereales. No, déjame. Me faltan los cereales. Es que he vuelto de entrar a los niños, tengo hambre. Madre. Vaya. Tío, el paint de boss este está Está pensando la dándose jugada. o algo. Mira el contenido para mi canal. Para todo Perdón. el, para todos los niños. Niños, no os toquéis. Frente a los padres. Aclara. Sed castos, niños. No, no, detrás del sofá como en mi época. Bueno, coméntanos un poco de qué va tu equipo, Ken. Eso. Que la gente está viendo esto y dirá, ¿qué cojones? De Shedinja. Vaya. Gracias. No, básicamente es, no sé, ¿qué digo? ¿Qué obra es caro? ¡Oh, mira, mira! ¡Oh! 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 ¡OMG! ¡Oh my god! ¿Veis? ¡Qué mierda! ¡Es Ash! ¡Qué No, no. buena! Ya Viste el está. Trick Room tal como lo predije. Ahora, ¿qué nada Cambio más? a Rayquaza o a Water Spout. Pero no tengo Rayquaza, ese es el problema. Ah. ¿Y por qué no tienes a Rayquaza? Puede. Porque si no, no puedo hacer a Shedinja de agua. Dios mío, pero. Tío, pero tienen Groudon. Da igual, tengo a Shedinja de agua. Vale. ¿Qué parte de Shedinja de agua no ha quedado claro? A ver, ¿qué me da más miedo? ¿Weavile o Gardevoir? Weavile. Gardevoir, ¿no? Qué No, barato. Weavile. Hombre, mira, mira. ¿Qué es eso? Lo ¡Oh! ¡La veo. predic! Oh my Hombre. god, combo bombo. Bueno, va En bien, lo fin. siento. Ahora viene Groudon. Esto de que se vaya al Primal, o sea, que se vaya Kyogre y se quede la lluvia, se me hace muy Ya, es raro. muy raro, tío, que Es ese build kit. Inesperado. Ya está, mira, entra Groudon, tiro Tailwind, me protejo con Jesus, el siguiente turno me matan a Talonflame, meto ¿Para qué a... el Tailwind si hay Trick Room? Ahora Sedinja es el más rápido. Ay, es verdad, hay Trick Room, eso me caga el Swamp. No, en ¡No! verdad no. ¿Cómo que no? Puedes tirarte Brave Bird a Groudon y te petas al Garde, con lo que sea.
Pero me rompe la banda Focus. Protect Brayfield. Sí. Contra Groudon, eh. Pero me refiero, no, espera, aunque te comas un ataque de fuego. Es que quedan tres turnos. Quedan tres turnos de Tail Gloom. Protect ahora, Sash, quedarían dos. Sí, va a atacar a Gardevoir. Me protejo. Tremendo Gardevoir. Lo ha hecho muy bien ahí. No, lo ha hecho mal. Apóyame. Tú estás de mi lado. ¡Oh! ¡Qué predict, por el amor de Dios! Ahora. Pues yo le metí al Flare Blitz Arzal. El que no tengo. Es que te vas a comer el rayo. Va a ser rayo puño fuego, no tienes forma de parar eso. Como que no, estás como no confías en mí. Brave Beard Zapdos y algo al Zapdos. Quítate al Zapdos. Y algo al Zapdos. Sí. No, no, en mi pueblo no jugamos así. Es que piensa que mira, ahora el Grogon no te mata. ¿Te cargas qué haces? Lo inesperado. Mira, mira. ¡Ay, qué crítico! Oh, madre mía, eso no se lo esperaba. Oh, Dios mío. No pasa nada, no pasa nada. Los damayos. Joder. Un pequeño contratiempo, pero... Uy, no, esto es una cagada enorme, ¿eh? Sí. ¿Qué ha pasado? Cárgate al Zapdos, anda, inténtalo al menos. Sí, tú, ¿con qué? No te cargas al Zapdos. No. Es que era la de antes era esa. Hombre, es que era meter a Rayquaza en vez de Floatzel. No, Floatzel es muy necesario, vas a ver, mira. ¡Hostia! Ah, no pasa nada. Ante la duda, tío. ¡Fluidos, no! Oh, Dios mío, Citrus Berry, si me ganas por eso, ¿eh? Tranquilos, que tengo globo. Mira mi globo. A ver. Métele una hostia al Zapdos y Soak. Buah, se va a comer un tremendo... De hecho, si metes el Soak y el Zapdos, muere el siguiente turno. Y cae el Zapdos, sí. Ganas. Algo que tenga a Mungus, ganas. Eso no tiene a Mungus, tiene a Gardevoir. Ah, pues sí. No creo que tenga poder oculto eléctrico. Todo random ahí. Poder oculto planta el Zapdos, tío. Grass no, tío. Poder oculto eléctrico. Y por si me sacan un Shedinja y me hacen Soak. Para parar el... A Quagsire y Gastro. ¿A Quagsire? ¿Eso se usó aquí? No, en singles. Ah, yo que me estás con... Mira, GG me pone, qué feo eso. Peter, tío, Peter Landina. Sí, definitivamente es exacto, Soak y ataque a... Madre mía, toma. ¿Y qué Scizor, Dios mío? ¡Uah, qué Scizor! Me pasé con el daño. Place. Pero ahora caes de esto. ¿De qué? Si soy más rápido, soy el dios del UFC. Protect con Jesus, tío. Hay Tailwind, tío. Protect con Jesus, sí. ¿Para qué? Protect con Jesus y lo que tengas. No confían en Popete, por Dios. Pero vale, que tienes la Sash, pero apúrala al máximo, mete el Prote. Claro. Ay, Dios mío, no confían en mi Popete. ¡Oh, qué predict, por amor de Dios! Y ahora mira, mi puño fuego te va a ir al de esto, pero ya está. ¡No, Popete! ¡Oh, Dios mío! Bueno, da igual. Sí, ya está. Pero vaya. No, ahora vienen los hermosos turnos de tijera X a Groudon. Una y otra. Mata al Garde, vaya. Hombre, no vaya a ser que tenga el Golbar. ¿Quién es Peter y por qué le gusta mi equipo? Garde HP eléctrico. No. Aprende rayo, eh. Oh, Dios mío, me ha predicho. Por ambas no. Bandas. Oh, Shadow Sneak. Ay, en fin. Qué bueno. Ya con esta creo que vuelvo a 1600, eso es bueno. Groudon qué. No, espera, Groudon rayo solar, y nos sorprende aquí. Trupein. Wow. Wombo. No, como Wombo. Como Wombo. Como... Ay. Esto va para largo, Esto lo puedo adelantar con música de Monty Python. Sí. Mira qué daños. Buah. Se cheta. No, va para largo, Lo bueno es que esto en DS lo habías ganado ya. Con la nueva regla de Nintendo, los 10 minutos. Sí. No, pero más que nada, como es tanto por ciento, pues... Sí, eso sí. Eso lo revisé, si es por porcentaje. Surrender, LOL.
¡Oh! ¡Qué obediente, ¿no? Si hubiéramos dicho desde el comienzo. Vaya. Venga, a ver, ¿se actualizará la ladder o fallará como siempre? Fallará como siempre, hombre. La siguiente. Ay, no, se ve el comentario de Vila, poco adecuado para este canal. A ver, yo un robot. Ay, no, tiene a Ferroton, esto me para horriblemente. A ver. ¿Qué le haces a Ferroton? ¿Tienes un overheat en Raid Pasa? Sí. Vale, vale. Tenía que. Wow, pero puedo meter a KFC y a Groudon. Y a Groudon, si ya quisiera yo. ¿Hasta Land lo usas alguna vez? Sí. Eso tiene que pegar, ¿eh? Hombre. Eso es un no, ¿verdad? A ver. ¿Tiene pañuelo seda? No, tiene biosfera. Ah. ¿Y si metes más pañuelo seda? Para no perder vida. Creo que quitaba menos daño. Bueno, sí, obviamente, pero. Es un 20% más, pañuelo seda. Life Orb es 30%. Es que pero creo, no pierdes vida. Pero tenía posibilidad de kill, aunque no me acuerdo a qué. Pero algo tenía posibilidad de kill. ¿Y por qué no se sacan Te lo miro. No, eso es. ¿Es muy... Adamant? Sí, es Adamant. Ahora te miro a ver si ya. Lo que no sé es el cuarto Pokémon. Llevo a Sheringa aquí. Lo veo muy negro a Sheringa aquí, Entonces tengo que llevarlo. Es marrón. Tienes Drenadoras, tienes Knockoff y tienes Dragon Ascent. ¡Es el momento de Stoutland! Es marrón, negro. Buah, Fake Out y cosas de Kyogre, ¿no? Quick War Trueno, ¿no? Hombre. No. Quick Ward, Water Spout. ¿Water Spout para qué? Si te va a meter luego un Water Spout a ti. Para dejar a Weavile tocadito, ¿no? Pero es que... Bueno, como veas, no sé. Yo no haría eso, es que... Ay, Dios mío, me hace dudar, hombre. Life. No tiene de esto, no tiene Envite Ignio. No, porque está en la lluvia. ¿Pero qué tiene? Ay, ya ahora el Julián me hizo dudar. Quick War, eso está clarísimo, pero es que se va a morir el sí. Talon. ¿Qué tiene Thunder con fluidos? Sí, pero. Pero es eso que. Lo metía. El Weavile se va a quedar luego ahí haciendo feo. Bueno, ¿qué tienes detrás? Aquí ahora Kyogre, mira, y al Stoutland. Mira, al Kyogre 252 rápido es 62,5% de KO. ¿Qué? Life Orb. Ah, yo con el trueno, yo que está diciendo este loco. No, te estoy diciendo del Last Resort. Venga, jódela. Oh my god. Oh Dios mío, Quick Ward de la nada. ¿Ves? El trueno. ¡Oh, paralizado! Oh. ¡Paralízate! Oh. Oh. ¿Ves? Hay que hacerme caso, tío. cambia fluidos y mete Brave Bear al ferro. Mete a Rayquaza y mete Envite Ignio. No tengo Envite Ignio, que dice el otro loco. ¿Por qué? Porque estoy en la lluvia. Por eso mete a Rayquaza y mete Envite Ignio. Que Rayquaza no tiene Envite Ignio, tiene Overheat. Ya, mete a Rayquaza por Kyogre y mete Envite Ignio y te cargas el ferro. Que no tengo Envite Ignio, madre mía. ¿Cómo? ¿Por qué? Puedo meter a Aspodas de esto. Solo que te ofrece. ¡Crítico, madre mía! Protegido. ¡Paralizado! Oh, ¡vamos! ¡Dios mío, las plays! ¡Dios mío! ¡Oh, por Dios! Pero ¿por qué no...? Vale, pues ahora sí, Brave Bear Overheat. No, ahora meto a Dragon. Ahora meto a la perlaca. Dragon Ascent, este. No, Overheat. ¡Huxer! Sí, hombre, o sea... ¿Cuántos turnos de lluvia quedan? Infinito. Está aquí, yo creo. De hecho, ahora no hay lluvia. Pero yo veo la lluvia. Yo veo la lluvia. Ahora mismo no hay lluvia, ahora mismo no hay nada. Entonces, ¿qué llevas en Talon? Viento Fin, Mofa, Quick Ward y Pájaro Song. Vaya. Pues Brave Bear y cárgate al ferro. O sea, te los cargas a los dos ahora. No, voy a sacar a Stoutland. Cárgate a los dos, tío, no seas tryhard. Pero es que no. A Kyogre no sé si lo mato. ¿Por qué Brave Bear y tanto que lo matabas? No tengo muy claro qué has hecho. ¿Qué has hecho eso? Porque ahora vas a morir. No, pues se va a paralizar otra vez. Mira, todo calculado. ¡Uy, lo aguanta, en serio! Todo calculado. No hay, es como uno normal, no hay lluvia, Sergi. Pero igualmente es crítico. ¿Y qué? Es una hostia de un Kyogre. Origin Pulse. Eso es bulky, ¿eh? Eso está muy subestimado.
Ahora viene la pregunta del siglo, ¿qué hago con Weavile? Pues, si hubieras hecho el turno que decíamos antes... No, eso es Panux. Pues... Va a sacar a Talon, es el momento de que se sacrifique. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Todo calculado! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Esta gente que no tiene fe en mi habilidad. Pero... Me mato. Estás en la mierda ahora. Sí, tú. ¿Sí? Lo quisieras. ¿Tienes ese tío detrás? ¿Qué tienes detrás? Ah, no, tiene Kyogre. Bueno, es que ahora entraba Kyogre. Bueno, protect con Rai. No tengo protect. Y deja morir la ataca. Mueres. ¿Por qué has activado, Dios mío? ¡Como lo predije! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, cómo aguanto! ¿Eso es la Solvest? Sí. Oh, Dios mío, no contaba con su Rayquaza. Da igual. Sí, de hecho. Ice Beam más Extreme Speed. Hombre. Extreme Speed a Kyogre, ¿no? Estamos no de metas, es que... A Rayquaza, todo al Rayquaza. ¿A Rayquaza? Pero... ¿Y después cómo matas al Kyogre? ¿A Rayo Hielos? Sí. Es que yo metía Thunder al Kyogre y Draco Essence al Rayquaza. Luego cuando se te vea tu clima, le metes Thunder hasta que muera el Rayquaza. Hasta que es poco efectivo, también. No, porque si muere tu Rayquaza se va el de esto. Ah, no, porque yo también voy a mega evolucionar ahora. Cierto. Está complicado. Rayo Hielo al Rayquaza y velocidad extrema crítico a Kyogre. Velocidad extrema en Kyogre es una jugada... ¡Crítico! Para... ¡No! Da igual. ¡Funciona! Da igual, da igual. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, my wow. God! ¡No! ¡Crítico! Mira, Juli, me has cagado. De hecho, yo te he dicho que le hicieras focus al stop. No, tú me dijiste... Velocidad extrema es una técnica sólida. Está grabado. ¿Qué? Te lo de hecho, hazle focus a Rayquaza, te lo cargas, porque posiblemente tuvieras Ash. Que va a tener. Vale, Ash. Sí, hace eso. ¿Y ahora cómo se carga al Kyogre a base de rayelleros? La pregunta que tengo. Hombre, está en rango. Porque estaría el Kyogre casi a media vida, ¿sabes? Ahora mismo. Da igual, ¿cómo te mata el a ti? Pues a base de Origin Pulse, tío. Yo creo que te... Que la yo gente, que la mata... gente, que hacemos... Está paralizado, Sergi, no iba a atacar. Espera, que... A ver, que sí, que ganaba más fácilmente que ahora. Claro, que es no. Que ahora es rip, porque es extreme speed a la mierda. No lo lleva, llevo el hit. No, pero lo que no entiendo es por qué no lo has cargado al Ferro y al Kyogre cuando te lo hemos dicho. Porque ya. Tenía que sacar a Stoneland. Pero es que vas a perder. No sé, me parece una mala idea. Es para poner tensión al combate. Si voy a ganar por timer, este hombre ya se fue a hacer las palomitas, ¿no es? Young Robot, tío. ¿Y eso que le has hackseado de una manera? ¿Qué dice? Por el paralizado y el crítico. Dos paralizados. Bueno, también te metí un crítico, con esta ola. No, me mató. Qué falso este juego. Venga, la siguiente. FF. De Final Fantasy. No, hay que jugar en serio, que es Rapto 1700. A la próxima les hago caso, lo prometo. Lo estás grabando, ¿no? O sea, es sí, que, hombre. Pensaba que estabas compartiendo pantalla. No. Mira, vale. Tremendo Groudon me ha sacado. Aquí me hago de agua y GG, ¿eh? Hostia, el Rainea. Sí. Es sólido este, ¿eh? Que esto no es sólido, mi equipo es counter de esto. No. Está sólido, pero... A ver, me estoy dando cuenta que si duelas en esto, solo te toca el Raichu. Sí, y sí, seguramente no lo vayas a... Mira, esto es la de siempre. Taunt, Asernias, Guard de Spawn. O sea, el Raichu lo has sacado aquí, seguro. Si es Merkel, se olía el fake out mucho. Sí. ¿Vale? Ya está. Oh, combo. Es Scarf. ¿Cómo? Sí, es Scarf. Sí. Así que Water Spout Brave irá al lado de Sirmes.
De hecho, esta jugada siempre es segura con Smegel Xerneas. Oh, Raichu, lo tenía atrás. Raichu, vale. Rayquaza de nuestra emoción. Mira, mira, mira la Soul Pest de Raichu. Vale. Pues Quick War y otro Water Spot. Quick War y otro, sí. Qué lindo, ¿no? El juego este. Mira, Vestregion. Qué grande él. XI, Vestregion, tío. Llega no. Su... Ah, XI, es, no, es cierto, XI, Vestregion. Ahí está para que... Entonces... Eso no es una región. Kalos, era... Kalos era una mentira. Maldito Lore, tío. Qué malo es el Lore. Mira, Julián, ¿qué opinas de Ash Greninja? Que la habilidad, no sé, va a ser perder contra todos los Charizards. Aunque tenga ventaja de tipo, tío. Qué cabrón. Y que no se va a poder usar, tío. Yeah. En teoría no, ¿verdad? Mira, mira el Quick Ward. ¡Ay! Oh, ¿dónde quedó tu Fake Out, mi niño? ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Turno limpio! ¡Ojo! Madre mía, las plays increíbles. Buah, primer, es que metía... primer turno again, ¿eh? Yo metí el Brave, mira ahora. No, no, yo hago lo mismo. Oh, my God. ¿Meter fuera? Es que ahora muere, pájaro, ¿sabes? 4-0 es real, ¿eh? Yumanzi, oh no. Mete a Serinja a ese lado. No, no, después algo sale mal aquí. Serinja. Lloramos. Tailwind, Serinja. Oh, no lo maté, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no has metido a Serinja, tío? Tranquilo, hombre, ahí viene. Ya viene. Bueno, no, no va a venir, pero bueno. Qué bonito. Qué buena. A ver, la siguiente. De hecho, cinco turnos, tío, ¿eh? Ya Serenias casi no se ve, ¿no? Sí. Sí, yo no lo veo. Ha bajado, pero... no sé, ha bajado, pero se ve. ¡Mira, Paint the Boss! ¡Paint the Boss! ¡Ey! Otra vez, tío. Va a sacar ahora a los dos que tocan al Serinja con... O sea, al Zapdos y al otro. Sí, fijo, uno. Fijo. Es que va a sacar... Nostalgia Fight. ¿Digo su equipo? Yo si quieres te digo su equipo ya. Dímelo, dímelo. Zapdos... Zapdos Weavile, Amungus, Weavile. Exacto. De perder leads, Weavile, Zapdos. Si no metes el Sad, te pega con otros dos. Zapdos, Weavile. Groudon, ¿y cuál es el otro? Weavile, Amungus, Zapdos. Sí. Weavile, Zapdos y detrás Amungus, Groudon. Ahí está, mira, ahora se va a intimidar porque le hemos leído la mente y no lo va a hacer. Bueno, es cuando los eligió y se cagó en plan, ¡no! ¿Cómo lo sabe? A ver, para parar Zapdos, Weavile, Groudon, Amungus, necesito... Shedinja. No, decía, hago lo mismo, de Talon, Kyogre, y Shedinja y Popete, ¿no? Es que yo aquí hasta iba con el Rayquaza en vez del... Para el Amungus. En vez del Soak. Venga, hágame el caso de ir ahí por las risas. Qué mal, tengo Skype con las notificaciones puestas, ¿eh? Aquí va un corte increíble. A ver, claramente Quick War ante la prioridad del Kyogre. Thunder Brave, te cagas al Kyogre. No creo. Si entra Groudon ahí. Es que si entra Groudon por Kyogre estás muy jodido. Pero muchísimo. Ay, este Juli que me echa la sal siempre. Yo intentaba la play. ¿Cuál play? Cambio Rayquaza a Water. Exacto. Cambiar Rayquaza y tirar qué? Water Spout. Me gusta. Míralo, tremendo Kyogre. Vaya. Rip. En fin. Zapdos, vaya. Skull, vaya. El Burn. No, oye. Que Burn y que nada. Ahora. Mira, Kyogre mete a de esto, a Serinja. Está sólido aquí, no te tocan, de hecho. Estoy sólido, Vila, ¿me lo confirmas? ¿Eh? Estoy sólido, ¿me lo confirmas? Sí, estoy sólido, papá. Tailwindo. ¿Por qué no me ha evolucionado? No sé. ¡Ay, qué buena! Vaya. Es que el rayo, tremendo rayo hielo ahora. Es
Qué mal, ves, es que Juli siempre me echa la sal. ¿Qué? Me ha dicho, Weavile no sé qué, y no ha salido. Bueno, pero Zapdos estaba claro, no sé por qué has metido dos débiles a Zapdos. Oh, Dios mío, ha visto la prioridad, ¿cómo es posible? Dios. Esta no cuenta, Estoy ¿eh? violando, tío. Esta no cuenta. En violación, tío. No pasa nada, no Bueno, pasa 1-1 con el tío este. No No, pasa espera, nada. no he perdido. A lo mejor lleva atrás a Gardevoir y Groudon. Es que el Groudon ahí, tío, está tan seguro. Está tan seguro de sí mismo. Es fuerte e independiente. ¡Mírale, ¡Míralo! ¡Ay, una pena que le tiré por oculto tierra! El Warriors y Damungus, tío. Crítico, Tío, el Warriors me sí ganó por tiene. Tío, eso. ah, Me Dios, ganó tío. por el crítico, así cualquiera. Qué mal, Jesus. No, esta la va a cerrar ya. Llevaría a Mungo, ¿no? Bueno, vamos a ahorrar tiempo. A Siguiente. Weavile. Siguiente. Bueno, he fallado por uno. O sea, no. Venga, ahora sí contra Nontaro. Esta Sí, hemos sí fallado los cuenta. dos por uno. Oh, Dios mío, lleva a Groudon y a Xerneas. Y Trick Room. Y Kangas. Madre mía, este hombre lleva todo lo OP. El Big B. A Big ver. B, Big B. Tengo que llevar a... Dije tu objeto, el juego jefe. Es que aquí si me hago de agua, GG. Pues sí, Listo. sí. Ya ves. De hecho, sí. Problema sería el Trick Room. De hecho, yo empezaría ya Float el Seringa e intentarlo. Ya está. No, porque si me empieza con Smilgan, Fake Out, Cherneas. Discernia es mejor. Bueno, pero tienes Protect. Ya, pero después, ¿cómo paro la velocidad de Xerneas para meterme el agua? Si no está Ah, la. empieza Si no es, si no con empieza con Eclipse. empieza con la de siempre. Metes el Tailwind. Y tiro y Sí, tengo el y luego ya agua. haces la. Exacto. Tremendo Smilgan Xerneas. Bueno, Vale, me viene cárgate bien. al Mence y mete el Tailwind. No, voy a tirarle Taunt a Xerneas. Y voy a tirar Water Spout, que el Elements puede ser que se proteja. Mira, el rayo lleva a Mence y Taunt lo veo sólido, de hecho. No, no, tío, entonces no lo voy a hacer, eh. Vaya. Oh no, que no entre Groudon. Dios mío, ¿qué ha pasado? La de hielo, ¿no? Repetido. No. ¡Tío! ¿Por qué? Uy, menos mal. Es que claro, tampoco llevas a Rayquaza ahora. No. Mira, mira, está feliz. No pasa nada, mi papu. No pasa nada, mi papu Coco, mira. Oh, Dios mío. Oh, Toma, Dios la mío. predí. Qué buena. Estás colgadísimo, tío. Qué buena. Por el amor de Dios, las plays, eh. Oh, Dios mío. ¿Qué tienes detrás, aparte? Kyogre y Flotsam. Kyogre y Floatzel, ¿no? Sí. Ya está, tío, ya está. Porque sacrifica el KFC. Sí. O incluso cambiaba yo ya. No, 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 porque se prefiero puede matar tú sacrificarlo porque después. me puede matar. Toma, qué daño. Te ha dolido, eh. No, dime que mueres. Sí, ¿no? Sí. Hombre, ahí está. Vale, perfecto. Ya está. Está. Ahora meto a Kyogre. No, No, no. no, no. Uy. Pensaba que le ibas a hacer, tío. El Juro. tipo que la quiere cagar a toda costa. Bueno, empieza a poner la música ya. ¿Qué música? Para No, no, eso cuando entre Groudon y no lo pueda Es que matar. tienes que petar a cuatro Pokés, Mira, que En fin. mi globo no. Toma, siente las quemaduras. Ahora puño hielo a Salamence por si cuela. Vaya. Oh my god, Smirgle. Toma, puño hielo que te comes. Ojo a transformación, ojo a ¡Oh! transformación. Dios mío, pétate al Smirgle cuanto antes que pueda tener transformación. Obvio, hombre. Ay, Freeze. La predí, papá. Focus al Floatzel, digo Al al Flotsam. Todos contra Focus al Flotsam. Floatzel. Todos contra Smirgel. Le Hostia, qué quitas nada, compensa tío. No importa, Bien ahora viene Talon con la prioridad que no tengo. Mierda.
Depende del Origin, tira Origin. Que no tengo, tengo Water Spout. ¿Y más Water Spout? Pues mete Thunder, aunque sea. No, rayo hielo, por si entra Groudon, nunca se sabe. Sí, rayo hielo. El de la ciudad mala soy yo, Vila. Dios mío, todo depende de que no se descongele. Pero entonces, ¿qué llevas? ¿Trueno? ¿Water Spout? ¿Ice Beam? Poder oculto tierra. ¿En serio? ¿Para sí, qué? Sí, para Groudon. Oh, Dios mío. Estás enfermísimo, tío. De Moonblast mueres igualmente ahora. Sí, sí, no me va a dar tiempo de pegar el ataque. Posiblemente. La esperanza es que tire Dazzling Gleam y no tenga Moonblast. Y comparta el daño con Jesus. Resista, le mete... Te había enseñado el Moonblast ya antes. ¿También lo enseñó? Sí. Qué mal. Tal vez hace Protect con Xerneas. Dios, los cereales de Julián, ¿a quién llamaba? Tío, es que me gustan los cereales, ¿vale? ¿Oh? ¡Mira la predic! ¡Wow! ¡El bug! ¡Oh! ¡El bug! Te he ahorrado 4 Ixisor, ¡Toma crítico! Para que aprendas. Ahora que más Xerneas, tío. No, ahora voy a tirar el Ixisor. Voy a llevar Thunder Punch. No, lleva, Julián, tranquilo, por amor de Dios. Bueno. Voy a tirar Exiso del lado de Xerneas, porque capaz entra Smirgel. No, quema Xerneas, tío. No, imagínate que si le tiro fuego se descongela, ¿no? No. ¿No? No pasa con él. Pasa con... Envite Ignio, fuego sagrado... rueda fuego... Skull y algo más había sí. Un movimiento más. No, pero esos son para descongelarse uno mismo. No, y también descongelas si le pegas con él. Descongelas si le das. ¿Seguros? De hecho, yo alguna vez... me acuerdo una vez tiré Skull a mi Dragon, que estaba congelado, para descongelarlo. Es agüita calentita. Una ducha caliente. Tío, Nontaro. Cáncer muerto. ¡No, fluidos! ¡Mira, el puño trueno! ¡El puño trueno! ¡Como lo dijo Julián! Ay. El problema es que me vas a sacar a Salamence una y otra vez para intimidarme. Está evolucionado. Ah, es verdad. Y la sape. ¡Oh! ¡La perdí! ¡Vamos! De hecho te puede ganar, Ya, Julián, no me eches la sal. Exacto. Pepestal. ¿Qué Pepestal me va a hacer? ¿Qué dicen estos loquillos? Bueno, ya lo tienes. No. ¡Ojo! 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 ¡Uy! ¡Menos mal! ¿Por qué es más rápido el Jesus? No sé, es Jesus, porque no puede todo. Será el de Trick Room. Es Miguel lento, tío. Puto es Miguel lento. Uf, menos mal. Bueno, aquí estamos, chicos. Tiempo a YouTube. Este tío a partir de ahora se va a plantear si llevar Grass no tener hernias. Pero mira, ese lenguaje, por Dios, los niños gringos que van a ver esto. Ay, Groudon, si te hubiera tirado Zoak, todo sería tan mágico. Solo el Bean. T-Bolt, wow. No, mira, no me quiere dejar ganar. Chepegra. Dios, entre 2 y 7%. Me es super hábil, tío. Pero quita menos. No, le quita exactamente lo mismo. Confirmado. ¿Sí? Ya proteger. No, ya se morirá el calor, tranquilo. Metes Warzone. Estaba pensando. ¿Por qué no tienes Warzone? En verdad sí, ¡Mira la predict! ¡Oh! Vale. Madre mía, el Jesus. Todo el mundo le pega y nadie lo daña. Mira, hizo más de 4 a 9. Vamos bien. Hola. No, le ganas. ¿Qué te protege ahora? ¿Para qué? No le das para hacer Pepestal. Ah, claro, Sombra Bill tiene como 250.000 PPS. ¿No? 48. Aunque cada uno le quite un PS, te lo cargas. Sí, tú, pero no es plan de hacer un video de cómo matar a Groudon en 48 turnos. Tío, aquí no lo pones música rápida y ya está.
Sí, sí. Montalo solo está pensando. Entonces solo pasas en 4 segundos. Salames está así como de lado a lado diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, me voy a jugar con el timer, ¿sabes qué? Buscaré otra batalla. Bueno. No, no, después me gana con algo inesperado. No, venga, otra, que este hombre... ¿Imaginas que saca el Thunder Punch en el último turno? ¿Te imaginas? Y tengo banda focus y aguanto. Venga, ya estoy en otra. Y la otra la cuidaremos poco a poco, como un niño. Atacado ya. ¡Wow! Vaya. Doble prima. Exceso por aquí y a la otra. A ver. No, mira, este hombre está jugando rápido. De hecho, se le acaban los pepes antes al Brodon que al Jesus. Sí, de hecho sí. Qué grande el Jesus. Sobre todo si tiene Eruption o algo así. Me gusta porque cuando hace max damage quita 9. En plan, oh sí. A ver, aquí KFC Kyogre y. Si me hago de agua, GG, Si me hago de agua, GG también aquí. El Kyogre puede tener Thunder. Sí, lo sé, pero es el único y el riesgo. Tiene WoW. Ay, es verdad. Es cierto, el Gengar sí me jode. Pero Gengar se va a morir en el primer turno. Oh my god, LOL. Ha forfeteado, Nontaro. Grande, Nontaro. Ahora, a ver, puedo concentrarme acá. KFC fluidos y... Voy a guardar este combate, tío. De hecho, me sirve más llevar a... A Rayquaza y Jesus. ¡Kangaskhanita! Bueno, sí, LOL. No sé por qué, pero creo que Kangaskhan no va a tirar Fake Out, Yo creo que va a cambiar. El Smirgal ese tiene una cara de Scarf. Sí, es que... No, es que esto apesta que va a cambiar alguno para meter a Groudon. No, en verdad. El Darvoid más... Si es Sash, el Darvoid más Fake Out al Kanga es sólida. Más que fake otra canga. Fake out al Kyogre, perdón. Me la juego. White War. Oh, Dios mío. Oh my god. Todas las plays. Crítico. Oh, crítico. Que lo aguantaba, qué feo este juego, lo odio. Uy, no speed, vaya. Madre mía, y no me puedo hacer de agua. Ves, Juli, me cagaste otra vez. Culpa mía, tío. Es que yo no sé cuál es esta mierda. Mira que yo juego cosas raras, pero esto... Me prometiste cosas sólidas y me trajiste estas cosas. Luego juego contra mi Ken, tío. Luego quiero probarlo. Goloso. A ver. Llevamos 41 minutos del vídeo. Lo mejor es que es... como es Rattu, no sé qué, ni siquiera estaba viendo el ladder. Mierda, antes de acabar el vídeo y esas cosas. Es cierto, sería recomendable. ¿Qué tiro? ¿Tailwind? Es que está perdidísimo esto. El Winprote, yo creo. No, voy a quemar a Kanga. ¡Oh, que KFC tiene la mierda esta! El brillo, el polvo brillo. ¡Crafty Shield! ¡Escudo loco! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hace eso? Que no puedes quemarlo ahora. ¿En serio? Todas las plays, Madre mía. Si maldito sí. Masuda, las cosas que inventa. Estás ahora en 1595, sí, ahora... Ahora es Stream Speed al Smergel y Wobo al Kanga, ¿no? Da igual, el Crafty Shield te lo cuela igual. Pero no puedo atacar porque capaz lo predice me hace... ¿sabes? Nigga me mata. Vale. Madre mía, qué feo este juego. Ojo, porque si no tiene al Gengar... ¡Mira, me sacó al Gengar! No hace falta el Gengar, es que... Ya me acabo de dar cuenta. Es que si no veas Mega Evolucionado... Hubiese sí. Aumentado igual y lo podéis meter el Waterfall. Ahí sí tú. Bueno, igualmente le mataba de golpe bajo. Sí, exacto, me hace golpe bajo. Pero Extreme Speed y ahora el Groudon se va a tirar. ¡Eruption! Jones. ¡Crítico! Pobre Jesus. Vale. Mira, él lo intenta. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que se le acaba de cagar! ¡Oh! No, es no, no, no.
de hecho sí. Es cierto. Qué buena. I can do. Espera, turno de Protect, a ver qué hace. No ataques al Kyogre. No ataques al Kyogre. O sea, déjalo ahí, que se pudra. Qué mal, Molly Exiso. Me estoy muriendo, tío. ¡Vamos, mi Jesus! ¡Haz el milagro! Si es listo, se empezará a tirar Spore al Kyogre. ¿Te imaginas? ¡Cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! Pero no es listo. En plan, debo matarlo antes de que caiga en cuenta. Es que si fuera especial, digo, si fuera físico, no puede tirarse pichi pichi a sí mismo. Pero el de esto es brutal. ¡Ay! ¡Me mato! Cuando le quede muy poco, se lo dices, ¿vale? ¡Qué cabrón! Cuando esté a rango de un Shadow Snake, tío. Sí, porfa, ¿vale? ¡Qué mala! El doble prote está colado, ¿eh? Sí, me lo está aplicando toda. ¡Poder oculto! ¿Poder oculto qué? ¡Agua! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, Jesus, tú puedes! No lo piensa, tío. No lo mágico. Piensa. Es brutal. Es que no lo hace. Es retrasado, tío. Vale, aquí un 10. Bien, ese Jesus. Yo empezaría a tirar de Shadow Sneak. ¿Por qué? Porque así te guardas el X para el Kyogre, que le pega más. Sí. Ah, pero esto no es un evento, ¿verdad? A ver, estudiado. Venga, va. Mira, me hace el Time Stall. Me dice por favor, es buena gente. Ay, me mato. Mete Shadow Sneak. Pero tranquilos, tapucocos, que me quedan 14 tijeras X. Espérate, vaya. Wow. ¿Qué dice este otro? La life. Dice es madre. Pero este no es inglés. Cuando quede un turno se lo dices, ¿vale? Pero que este no es inglés. ¿Pero qué se lo va a poner, Julián? ¡La prioridad! Sí. ¡Crítico! ¡Pónselo ya! ¿A cuánto estás? Díselo ahora, dice. Ahora. Pónselo, Julián, pónselo. En plan mala gente. ¿Qué dicen? Un verdadero tour, ¿qué tour? El tour Pokémon, ¿sabes? Mira, está tan cegado por esto que no está pensando. No he visto lo de Julián. Y sus fo. Ay, me mato. Ahora le pongo aquí las llamitas. Si viene Warzone, qué cabrón.
¿Quién putas es Momasu? Mi... ¿Momasu? ¿Qué? Qué pesado con el Real Even, tío. Yo tampoco se hubiera dado cuenta él en el Real Even. Real Even, el tour también de paso. En fin. Qué divertido este equipo. ¿Quién es Momasu, en serio? O sea, ¿qué venía eso, Momasu? Será él y Chico Grassstart este. No, ahí está, mira el Momasu. Que obvio es Julián, pero bueno. Ah, no, no era. ¿Qué tal? ¡Wow! Tremenda idea. Dios, este hombre no duerme hoy, ¿eh? Ha quedado traumado por vida. Buah, los daños de Shane, ¿eh? Que nos hemos dado cuenta nosotros, si él fuera un pro player de verdad. Ay, qué lento este hombre, GG. La educación ante todo, ¿eh? Esa es la moraleja de Road to 1700. ¡Ahora, Protect! Oh, ganó un nacional idiota. ¡Qué buena! Cagan a un nacional, ojo, eh. Pregúntale cuál es su nombre, o sea, cuál es su nick. Está pirado. ¡Bien! ¡Ay! ¿Dónde está mi lager? ¿Dónde está mi lager? Me ha encantado, tío. Está rayado, tío. Vamos a ver. Es que este combate me lo guardo también, tío. Loco, mi lager. Tienes este pago, entonces se gana un nacio. Que va a ganar este es no mentira gana, que este haga, no gana me ni... lo creería, no me lo creería esta gente random. Pero loco, mi lader no se actualiza, eso o no subí o nada. No, pero hemos ganado más de las que hemos perdido, ¿no? Hemos perdido una solo. No sube. Dos, por lo menos. Yo creo que una. Yo creo que dos, pero hemos ganado más. Hemos perdido contra Pain the Boss la segunda. ¿Verdad? Hemos perdido tres, creo, de hecho. Madre mía. Esa, eso. la del Rayquaza. Que sacó a la perra que le llevó el, se llevó el crítico. Que sacó a la perra. Esa. Se me han perdido 3 o 4 por lo menos. Madre mía, qué mal el Road, eh. Estoy fallando. Llevamos una hora jugando, eh. Ay, ay. 1620. Tengo. ¿Tienes? Porque a mí no me sale. Ahora sí. No. Ha entrado otra vez y dice no. Vaya. Qué feo. Qué bueno. ¿No? Ay. En fin, ¿despide el vídeo ya o os quieres seguir? Yo sigo, pero podemos despedirlo y hacemos la segunda parte ya mismo. ¡Ey! Brutal.